en esta. Siempre la misma dirección. Entonces puedo intercalar. Bueno, pero ahí no los conozco. No, todos van haciendo, se llama espiral, porque voy haciendo como una rueda, ¿lo veis? No sé si se percibe ahí que todos los ramos van, pues eso, haciendo una espiral, ¿vale? Ponemos por aquí. Los llevo haciendo. Como en este caso estoy haciendo un ramo redondo, ¿vale? Pues. Tiene un bucle de estos de espigas. Espiga la mente, que se tienen con las espigas de la mente. Pues le puedo ir dando vueltas para que me quede. Para que te quede por todo. Claro, por todo. Pero a lo mejor se puede ocurrir ahora que decir, vale, si haces un ramo de redondo, está claro que con esta técnica te queda muy bien. Ahora puedes ir colocando la flor, donde tú quieres y no pierdes la forma. ¿Qué pasaría si a mí lo que me está pidiendo el cliente, de si miramos el lado de los tallos, siguen estando, no sé si se aprecia, siguen estando todos dando vuelta, ¿vale? Sobre eso. De manera que si yo ahora aquí ato, sobre todo estas, que tienen un tallo mucho más débil, no lo chafaría, porque si al atarlo lo chafo, ya no absorbe agua, se estropea. ¿Vale? ¿Qué pasa si el cliente en vez de un ramo redondo me está pidiendo un ramo a una cara? Pensaréis, igual ya no me sirve. Sirve exactamente igual. Subo unas, bajo otras, las domino como quiero. ¿Vale? Hoy empezaría. La experiencia. Empezaría de nuevo. ¿Veis que los tallos igual? Sí. Pero lo que no hago es darle vueltas, como hizo al otro que empezaba a darle vueltas para que me saliera redondo. Pero primero hay que saber el cómo y por qué de cada cosa. Naturalmente. Ahora te lo saco. Vale. Así veis, vamos colocando, sí, claro. Dando un poco de colorido, intercalando la flor que hemos elegido para hacer el ramo. Lo mismo. De esta manera, como cada tallo lleva su lugar, no se cruza, no se engancha con otro, puedo dominarlos igual los tenga en redondo que en alto para subirlos y bajarlos y darle la forma que quiera. Ahora os dejaré la ligereza, tío. Hombre, yo cuatro y su tardaría un montón. No has hecho ninguno. No, se miría. Claro, se miría. Pero fíjate qué bonito. Es que. La que muchas veces un ramo con pocas flores luce más que uno con el techo. Sobre todo, lo difícil no es hacer esto. Esto se hace con práctica y combinando colores y demás. Lo difícil es conseguir esto para que luego, si por ejemplo tengo un jarrón que es muy grueso para el ramo que tengo, lo cortaré más largo y le quitaré el tallo para que se adapte al jarrón, el tallo, el nudo, la cinta que le he puesto para atar. ¿Vale? Entonces lo terminamos. ¿Qué os parece? ¿Os atrevéis con un ramo? ¿Qué os hace? Pues yo. Hombre, hay veces. Hombre, con la diferencia que ha dado. La misma dimensión para abajo. Decir que entonces, sí. ¿No me dais para donde sí? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Cómo se nota? A cenar, te entendí, a cenar. Pero esto es solo práctica. Sí. Mía. ¿Y entonces qué? ¿Qué te vas a llevar a tu vela, o qué? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!